Le dije que estaba siendo ridículo y que quería que se disculpara contigo. Pero ya no es el mismo. Idiota. Dijo que no tenía ningún problema contigo, que era otra cosa. Quiero que lo manden lejos para que deje de comportarse como un idiota y vuelva a ser como antes. ¿Qué has hecho, Pilar? De verdad no puedo creerlo. Como si no tuviera boca. ¿Acaso no puedo hablar yo mismo con Berg? ¿Quién te pidió que hablaras, Pilar? Mi amor, solo quería ayudar. Por eso conversé con mi primo. Todos creen que no merezco la vida que llevo porque tú haces estas cosas. Todos creen que tú me mandas por cómo actúas. No tienes por qué hablar por mí. ¿Por qué te metes? ¿Crees que soy un niño? Onur, no pude evitarlo. Solo hablamos. Fue lo primero que se me ocurrió cuando lo vi. Pilar, mantente fuera de esto. Son problemas que tengo que solucionar yo mismo. Estoy feliz. El servicio es excelente. Así es. Todo es perfecto. Dime, ¿cuánto cuesta esta mansión? Es muy antigua. Debe ser carísima, ¿no? No tengo la menor idea, señor. ¿Qué estás haciendo, Kenan? Estoy desayunando, amor. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a comer solo? Vulgar. Me muero de hambre. ¿Tengo que esperar a todos para comer un simple desayuno? Por supuesto que sí. No me digas, ¿ahora también tenemos que hacer una ceremonia? Así es, esta casa tiene reglas. Ya veo, te has convertido en toda una celebridad. Con reglas, ceremonias y todo. No seas tonto, Kenan. Disculpe, Sultana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen provecho, muchachos. Lo siento, tenía hambre. Tenía dolor de estómago. Y por eso comí un poco. Quería esperarlo, pero lo siento mucho, señor. No te preocupes, disfrútalo.